Ok, chicos, estamos en la clase 63, number 63, from the unit number 7, Theater Workshop. Today, the objective is to talk about things happening now. Este objetivo lo vimos en la clase anterior, que es hablar acerca de cosas que están sucediendo en este momento. Como ya lo comenzamos en la clase anterior, esta clase la vamos a poner en práctica. Por eso vamos a trabajar en el workbook, page 89. Ya voy a arrancar aquí. Profe, se escuchó cortado. ¿Cómo me escucha el resto? ¿Me escucha cortado o me Bien. escucha bien? Bien, Ya, bien. entonces eres tú, Constanza. No soy yo. Eres tú, no soy yo. Eres tú. No, ¿cómo es la canción? No eres tú. No, en este caso eres tú, no soy ¿Qué? yo. Nada, que eres tú, Constanza. Debe ser tu internet que está fallando. Quizás tienes VTR, no sé. Yo creo que es el tema. Espere, me va a salir ya. Recordarle lo que hicimos en la clase anterior. O sí, por la clase anterior, sí. Sí, es verdad que yo dividí esta actividad en dos. Ya. Recordamos, o sea, perdón, recuerden que vimos el present progressive o el present continuous, ¿cierto? Que son acciones que estamos haciendo en este mismo instante. Right now. Now. ¿Cierto? Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, el affirmative. Voy a sacar mi destacador mejor. Tenemos affirmative, ¿cierto? Que la oración afirmativa, el presente continuo, por favor, no se salgan de ahí, presente continuo, lo creamos con, obviamente, el pronombre o la persona que va a hacer la acción o las personas que van a hacer la acción, ¿cierto? Más el verbo to be, que verbo to be, recuerden, se escribe de tres formas, am, is y are. Los tres significan lo mismo, pero vamos a usarlos, depende de quién haga la acción. Por ejemplo, en la primera oración, la acción la estoy haciendo yo porque dice I, ¿cierto? Y con I yo digo I am. Y ese I am yo lo puedo abreviar y queda I'm. ¿Ya? I'm doing, ¿cierto? Tengo el verbo más el ing. El verbo original es do, pero si le agrego el ing, automáticamente esta oración se transforma en una acción que estoy realizando en este momento. I'm doing my homework. Estoy, o yo estoy haciendo mi tarea. Este ING le da como el yendo, ando a la acción, saltando, comiendo, viendo. ¿Ven? Que todas terminan igual. Ya en inglés en este caso es muy similar porque todas terminan en ING, que repito, le da el sentido de que la acción se está haciendo en este momento. Veamos la oración número uno que está acá. Dice, she's watching TV, ¿cierto? Ella está, o she is, que aquí está abreviado, she is watching TV. Ella está viendo televisión. Y acá también pusimos we're sitting in the living room. Recuerden que sit, que es el verbo original, S, I y la T, está compuesto por consonante, vocal, consonante. Y según esa regla, debo repetir la última consonante, en este caso la T. Por eso sitting queda con dos T. Luego vimos el negative, ¿cierto? Que aquí es muy similar al affirmative, pero la diferencia es que tenemos que agregarle la palabra not. Esta palabra not automáticamente transforma mi oración o mi acción en algo negativo, o sea, que no lo estoy realizando. No se está realizando. For example, I'm not watching TV now. I'm not, que es lo mismo si yo dijera I am not watching TV now, ¿cierto? No estoy viendo televisión ahora. Luego tenemos, she isn't doing her homework right now. She isn't doing her homework, ¿cierto? Y luego vimos la regla de la E, que si termina en E, eliminamos la E y le agregamos ING. Y el ejemplo de sit, que ya se los dije, ¿cierto? Y además, expresiones de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, el now, right now y el today, ¿cierto? I'm going to school today. Que esta es un poco distinta porque aquí nos está hablando de una acción que yo ya la tengo programada, ya la tengo planeada, por lo tanto está en mis planes hacerla. Por eso lo voy a hacer. I'm going to school today. Voy al colegio hoy. ¿Ya? Esa queda en present continuous también cuando son planes que ya están programados. ¿Me escuchan, niños? Sí, Sí, sí. ya. Sí.
thank you. Escucho Es que debe ser tu computador o el internet, Connie, porque eres la única que me escucha cortado. Ya, ¿cierto? Y acá vimos, acá ustedes tuvieron que agregar el verbo to be y modificar el verbo principal agregándole el ing, ¿cierto? Aquí lo hicimos y lo hicieron muy, muy bien. Listo, eso hicimos en la clase pasada. Ahora vamos a continuar practicando. Ya viene la segunda parte, porque esto, lo que viene ahora, originalmente iba con esto. Pero consideré que era mucho, así que lo que hice dividir y así aprovechar el tiempo y poder resolver dudas y practicar. Entonces, tenemos activity number 4. Put the words in order to make sentences. ¿Ya? Vamos a colocar estas palabras en su lugar correspondiente y así crear oraciones. ¿Ya? Pero ojo, algo muy importante dice, voy a buscar mi destacador. Dice, use contractions of the verb be. Escucha el mouse, por favor. Use contractions of the verb be. ¿A qué se refiere con contractions? A esto, el apóstrofe. Hay que ir abreviando. Entonces, en vez de colocar Jill is, lo que ustedes van a hacer es contraer eso y así va a quedar Jill's. Jill's smiling. En vez de decir Jill is smiling. Jill smiling. Ya, así, así debería quedar. Entonces aquí no hay que agregar nada. No hay que agregar nada ni quitar nada. Todo lo contrario. Hay que contraer. ¿Ya? El verbo to be. No podemos contraer otra cosa más que el verbo to be. Hagamos los dos juntos para resolver dudas. Dice, number two. Today, que hay un punto, eso ya me da una pista. Today, you staying home are. ¿Cómo quedará esa? You are. You are, exacto, ¿qué más? You are You staying are. home today. You are staying home today. Yes. Pero Javiera, no me lo abreviaste. Por lo menos al decírmelo no me lo abreviaste. ¿Cómo quedaría entonces? Your. Your, exacto, muy bien. Así, ¿cierto? Your, y ahí ya usé la contracción que la instrucción me está diciendo. Use contractions of the verb be. Ya, ya lo hice. You're staying. ¿Alguien sabe lo que es staying? Stay. ¿Sabe lo que significa? Como Stay. quedarse. Stay, claro, es quedarse. Quedarse. Y todos dicen staying home durante la cuarentena. Yo me Stay quedo home, en casa. exacto, quédate en casa, exacto. You're staying home today. ¿Ven? Este ejemplo es muy similar al que vimos acá. A este. I'm going to school today. Voy al colegio hoy, ya lo tengo planeado. Por lo tanto, esta oración también habla de algo similar. You're staying home today. Te vas a quedar en casa hoy. No se traduce, te estás quedando en casa hoy. Te vas a quedar en casa hoy. Ya porque ya lo tiene planeado y lo va a realizar. Ok, entonces, number three, tengo. La voy a leer solamente. To school, hay un punto ahí. Are you not going? Por lo tanto, este not ya me está diciendo que esta oración tiene que ir en negativo. For, party are enjoying we y they. Enjoy. What is enjoy in Spanish? ¿Alguien sabe? Enjoy. ¿Qué significa Disfrutar. enjoy? Disfrutar, exacto. Enjoy es disfrutar. Number five, tenemos Matt, newspaper, they is reading. Está muy fácil. Number six, driving, mother is my right now. Driving viene del verbo drive. ¿Qué es lo que era drive? ¿Se recuerdan? Drive, Conducir. conducir o manejar, exacto. Y number seven, son ocho. Number seven dice, swimming in the pool are they not? Ojo que la siete es negativa también. And number eight, we have me, he waiting is for. ¿Ya? Aquí el verbo original es wait for. Wait for, eso es un verbo. Wait for es esperar. Siempre se va a escribir junto. Wait for, no lo escriban separado. Wait for.
¿Ya? Entonces ustedes en estas líneas la van a reescribir en el orden correcto, pero contrayendo el verbo to be, como lo hicimos en, como está escrito acá, en Jill's y en your. Eso se refiere con contracción, abreviación. ¿Ya? Ya vamos, chiquillos, vamos haciendo la, desde la 3 hasta la número 8. Cualquier duda que tengan, ¿puedo hacer la 3? Sí, pero hágala ustedes primero en el libro. Ya la terminé. Ya hágala ustedes en el libro y la vamos a ir revisando. Después me puede decir la 3, Almendra. No problem. Ya terminó porque lo estaba haciendo cuando usted lo estaba leyendo. Ah, excelente. Excelente. Así que, chiquillos, si les pregunto, por favor, la idea es que me respondan, aunque sea por el chat, si tiene el micrófono malo. Vamos, vamos, vamos. Mira, estoy buscando algunos ejercicios. ¿Profe? Yes. ¿La 3 es negativa? Number 3, yes, porque dice not going. Exacto, es negativa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Vamos o no vamos? Pues bien. Ya. Ya, Almendra, number 3. Momento. ¿Qué me dijo la 8? Yo, Javiera. Ya. Ya, entonces la Javiera, number 8. Ya, number 4 va a ser Roberto, para que esté preparado. Number 5, Sofía. Number 6, Emilia. And number seven, Agustín. Yeah. Ahí estamos. Y Javiera, number 8. Ya. Yeah. Ready, Almendra? Are you ready? Yes or no? Yeah. Okay, let's go. So, number 3.
Creo que no estoy bien, pero voy a ver si estoy bien o no. Hasta que nos equivoquemos, Almendra, así uno aprende con los errores. Vamos, a ver cómo lo pusiste. Ya, yo puse "You aren't not going to school". You aren't. ¿Qué más? Not going to school. ¿Así como la escribí yo? Sí. Mira, Almendra, dos cosas, perdón, perdón, una cosa. You aren't es lo mismo que si yo dijera you are not. Ya. Por lo tanto, el not que me dijiste después está de más. Ya. Los dos veces que no. Entonces, repito, cuando dice you aren't, está diciendo en el fondo you are not. ¿Ya? Entonces, solamente la oración debe quedar así: you aren't going to school. ¿Ya? Ya. Ya, recuerden que, pero muy bien ahí, Almendra, porque hiciste, usaste la contracción, que es lo que está pidiendo la actividad, ¿cierto? Bien. Entonces, you aren't going to school. Bien, Almendra. Very good. Number four, Roberto. Roberto tuvo tiempo para escribir en el chat. Vamos, Roberto. Mira, Roberto. Y se prepara Sofía en number five, por si acaso. Number five. A ver, Roberto. Ya, dice Roberto puso we're, supongo que se va con la apóstrofe. We're the enjoying party. Ya, hay un error de ahí de orden de palabras, Roberto. Entonces, we're enjoying es the party. We're enjoying the party. Estamos disfrutando la fiesta. We're enjoying the party. Ya, Roberto, para que la corrijas ahí. We're enjoying the party. Estamos disfrutando la fiesta. Y usaste la contracción. Te faltó solamente la apóstrofe, pero yo entendí que quisiste decir eso. We're enjoying the party. Ahí estará número 4. Number 4. Good, Roberto. Number 5, Sofía. Profe, Almendra. se le dice party, o sea, ¿cómo le dice usted o party? Pronunciando la T. Ah, party, yo le digo party, sin la T. Ah, ya. Pues tú le puedes decir party, si te es más fácil, party. Ah, ya. Que pensé que se decía de la manera que lo dice usted. ¿Party? Sí, es que party es como más americano, en cambio party es más británico. Ya, pero si lo quieres hacer como más un sonido neutral, yo te recomiendo que digas party. Se usa más, party. Yeah, we're enjoying the party. Bien, number five, Sofía. Yes, Sofía. Profe, la Sofía no está. ¿Y cómo yo la Parece tengo que presente? nadie ¿Yo fue. la tengo presente la Sofía? ¿Pues se fue entonces? Sí, se fue. Ya, Para entonces. mí que escuché el nombre y se fue. Y está esperando a que pase su turno. Ya la saqué en todo caso de la lista, porque si no está, es porque no está. Grandes Pero pesadores. también tiene problemas de internet, recuerda. Ah, Sí, ayer también tenía problemas de internet. vamos a ver si vuelve. No, pero la Sofía no es de arrancarse. Cuando le diga que lea, la Sofía lee. Ya, entonces, ¿quién? ¿Qué se ofrece? A ver, en puesto de la Yo. Sofía. Ya, Javiera. ¿De nuevo, Javiera? Se va a Ah, sacar no, doble. porque yo quiero decirla ahora. Sí, pues Yo. ya, Connie. Ah, justo, me leíste la mente. Ya, Connie, vamos. Number 5. ¿Hint? ¿Puedo ocupar el G de hombre? No, porque no hay que reemplazar. Ah, ya. Matt Int. Hay que reescribir. Matt. 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 Ya, Matt. Ok. Matt, espéreme. Matt, say, day. ¿Ya? Reading. Reading, ¿ya? Next part. Lo pregunto. Newspaper. Next people. Newspaper. Constanza, aquí tú me dijiste Matt de Reading Newspaper.
¿Qué quiere decir la oración, Constanza? En español. No sé. Se comió el is. Ya, al principio lo hiciste bien porque lo abreviaste aquí, mat, en vez de decir mat is, por lo tanto eso está bien. Pero el error viene después, Constanza. Mat is reading the El newspaper. chey no es, Ahí. el Mat chey no es. reading the newspaper. Ahí está el orden correcto. Mat Ah, está ya. leyendo el periódico. Ah, ya. Newspaper es periódico o el diario. Entonces, Matt's reading the newspaper. Okay. Recuerden que siempre del verbo to be viene el otro verbo que va con ing. No puede ir una palabra entre medio ahí. Entonces, Matt's reading the newspaper. Okay. Thank you, Constanza. Number seven, Agustín. We have driving. Mother is mine right now. ¿Cómo? ¿Pero que no es la número 7, es la de abajo? Ay, Emilia, perdón, me salté, Agustín, perdón. Emilia, number six. La Emilia parece que no está. Ah, sí está. Sí está. De Emilia. 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 Ya, si la Emilia no contesta, ¿quién puede decir el número? Ahí está, Emilia. Emilia, No, que acabo de llegar, pero igual se la puedo hacer. Es que mi computador tuvo unos problemas que lo tuve que hasta reiniciar para que funcionara el micrófono. ya, pero ahí te escucho bien, Emilia. A ver, ¿cómo puede ser las seis? My mother is driving right now. Driving. Right now. Yeah, my mother is driving right now. Bien, Emilia. My mother, ¿cierto? Mi madre is driving right now. Ya, pero aquí la introducción nos dice que usemos la contracción. ¿Cómo podemos contraer esto entonces? Nice. My mother's. My mother's, exacto. My mother's driving right now. My mother's driving. Ven, se juntan todos estos sonidos. My mother's. Todo el sonido de la R, la S y la D. Todo se junta. My mother's driving. A ver, díganlo ustedes. My mother's driving. My mother is trying No, pero ahí lo you. separaste. Dijiste My mother My is. mother's right Bien, driving. ahí, Javi, bien. My mother is driving. Traten de no separarlo, de no decir My mother is driving. No, My mother is driving. My mother is driving. My Right mother's driving, now. trying. My mother's driving right now. Yes, bien, Javi. ¿Ya? Y por eso existe tanto la abreviación, porque la idea es ir juntando los sonidos de todas las palabras y no hablar así como todo tan pausado. Que ningún idioma es así, ningún lenguaje. Number seven, ahora sí, Agustín, voy contigo. Tengo, swimming in the pool, are they not? How do They you create number seven? They? aren't swimming in the pool. They aren't, ¿cierto? Swimming in the pool. Ah, ahí. They aren't swimming in the pool. Bien, Agustín, ¿cierto? Usó la contracción. Aquí, they aren't swimming in the pool, ¿cierto? No están nadando en la piscina. Y la. Ay, faltó la regla número 8. Number 8. Javiera. He's waiting for me. He's waiting for me, yes. ¿Quién está esperando por ti, Javiera? ¿Quién ¿Ah? está esperando por ti? Mi mamá. Porque dice he, dice él. entonces. Alguna, ahí alguien. Ya no te molesta. Dice, he's waiting for me, ¿cierto? Él me está esperando. O él está esperando por mí. Prefiero decir, él me está esperando. ¿Cierto? He's waiting for me. Bien, Javiera. Ya. ¿Alguna duda con respecto a este ítem, chiquillos? Chiquillas. No, no, ¿Está no, todo no, clarito? ¿Sí? De todas formas vamos a hacer unos exercises después. Ya, let's go to exercise number 5. Aquí vamos a escribir, dice write affirmative, ¿cierto? Si no más, que representa que es una oración afirmativa, a negative. Vamos a escribir oraciones negativas también.
Recuerden que el negativo es el verbo to be, el que se niega, ¿ya? El am, el is y el are. Entonces, write affirmative and negative sentences in the present progressive form, o sea, en el presente continuo, o sea, acciones que estamos haciendo o no estamos haciendo en el momento. Y nos vamos a guiar con la hora, con la información que nos da el texto en cada número. ¿Son cuántos son? Cinco, son cinco. Entonces, vamos a la número uno. Dice, number one, we, y el verbo principal que es go, we go to the movies now. Entonces, voy a usar esta información para escribir esta misma oración en afirmativo, pero en presente continuo. Y lo mismo, pero en forma negativa. ¿Ya? La 1 dice, entonces, we go to the movies now. Entonces, lo que el texto me pide es que yo escriba esta oración así. Estamos yendo al cine ahora. ¿Cómo queda eso? Así. We're going to the movies now. Ven, aquí está el verbo, lo voy a agrandar mejor. Aquí está el verbo to be, ¿cierto? We're, aquí, we're, que es lo mismo que decir we are, we're going to the movies now. Y la negativa, ¿cierto? We aren't going to the movies now. We aren't, que es lo mismo que decir we are not, pero está abreviado. ¿Ya? Acostumbrémonos siempre a escribir en forma abreviada porque es lo que más se usa. We aren't going to the movies now. Entonces, veamos la número 2. Tengo, he eats lunch, ¿cierto? Que él come o él almuerza. Entonces aquí tenemos que poner que él está almorzando. Y acá él no está almorzando, ¿ya? Number 3, she cry. Ella llora. Entonces acá tenemos que escribir, ella está llorando y ella no está llorando. Number 4, we play computer games, ¿cierto? Estamos jugando videojuegos o... Y no estamos jugando videojuegos. A number 5 tengo they listen to music, ¿cierto? Ellos escuchan música. Entonces aquí debo escribir ellos están escuchando música y ellos no están escuchando música. ¿Ya? ¿Se entendió la actividad, chicos? Yes, por favor, diga que yes. Yes. Ya, vamos entonces, vamos resolviendo. Yo por mientras voy a elegir lo que me van a dar la respuesta. Diga. La dos y la cuatro. Son cinco, espérame, uno, dos. Elige una, Connie, ¿cuál? Bueno, entonces la cuatro. La cuatro, ya. Entonces, ¿Profe? es la página 89, si no me equivoco. Yes, 89, 89. ¿Y profe? Tienen que Antonella. 89, Emilia. Profe, ¿puedo yo hacer la 3? ¿Emilia? ¿Puedo yo hacer la 3? Ya. Ya, te anoté, te anoté. Ya, voy a elegir otra por mente. Alexander, la número 5, te voy a dar harto tiempo para que la hagas. Para que no me digas que después que no la sabes o no la tienes. Ya, así que desde ya anda haciéndola. Number 1, Marianne. Number 2, Santiago. Bueno, no se me ha olvidado porque lo estoy anotando. Profe, pero la número uno ya está hecha. Por eso digo que la Marian no. Sí. Pero la Marian la voy a dejar en lista de espera para las otras que vienen. No te preocupes, Marian, yo sé que te encanta participar. No. Te encanta participar, pero mira, te voy a guardar para que veas que soy buen profesor. Te voy a guardar para la otra. Qué buen profesor. Me encanta ser buen profesor, especialmente con la María. Ya, chiquillos, Pero, vamos, vamos, profe. vamos colocando afirmativo o negativo. Si tienen dudas, Profe, se les el Alex olvidó, se me fue. avisan. ¿Ah, sí? ¿Se fue? Sí, se fue. Vaya, que le gustan las clases. La cola. Tacón. Ya, entonces, Isidora va a ser la 5. Oh, Isidora, tú puedes. Profe, que tú me cuesta. Pero que tú, mira, tú Hice haces súper fácil. Isidora, tú haces un trabajo mental que te dañas a ti misma siempre. Siempre te tiras para abajo. Siempre dices que no puedes. Tú sí puedes. Tú Deja de sí decirte que no puedes. Tú puedes. sí Le voy a puedes. preguntar a mi hermana. Tú sí puedes. Te Pero sé que aplaudo. aquí vamos a hacer barra y Dile, sí, ¿ya? dile, Isidora, dile que te orientes y pues no que te dé la respuesta. Y tú misma Profe, te ¿cuál la
¿Ya? No Profe, ¿qué? serían ¿Cuál era? las 5, la Okay. última. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cómo se abreviaba AR con el apóstrofe arriba? Apóstrofe RIE. Ah, okay. Y entonces con la con hi, el apóstrofe y la R, ¿cómo suena? ¿Con La cuál? E. La... Con en la segunda. ¿En la segunda oración? ¿Sí? ¿Pero por qué are si la 2 no va a are? Porque es he. ¿Cómo es? ¿He is o he are? His. Ah, ahí sí. Me equivoqué. Cosas que pasan, cosas que pasan. Listo. Ya. Vamos chiquillos, vamos chiquillas. Vamos, 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 Ra, ra. vamos. Profe, ¿hay que hacerlo solo con las cosas que salen ahí o hay que poner más cosas? Sí, pues tienes que agregar el verbo to be y el ING. Ah, ya, es lo único que hay que agregar, ¿cierto? Sí, y el negativo también. Ya. Gracias, profe. Vean la 1, la 1 les va a servir como ejemplo. Ya, entonces, number 2 es Santiago, number 3 Emilia, number 4 Constanza, number 5 Isidora. Ahora ha vuelto Alexander. Llegó y se va. En el fondo, muy en el fondo, lo estoy animando. Sí, Santiago, pero dame un segundo. Emilia, Profe, are you done? Are you ready? Emilia, dígame. me falta la pura 2, que ya la hice todas, pero en la 2 no sé si A ver, poner, si pongo he's eating lunch now o solamente lunch. las dos estarían correctas, Emilia. Ah, Pero ok. acá no te está pidiendo que le agregues más palabras, solamente que la escribas en presente continuo. Pues si tú le quieres escribir now, está perfecto igual. Okay. Las dos está diciendo que se la está haciendo en el momento. Bueno, gracias, profe. Estamos entonces, ¿no? Yes. Vamos entonces. Santiago, ahora sí, number two. Voy a escribir en el chat. El número dos es he eat lunch. Vamos, Santiago, ¿cómo la pusiste la número dos? Se prepara Emilia, se prepara Constanza y la Isidora finalmente. Sí, estoy preparada. Santiago, Muchas me gracias, parece. tengo una. Ya. Bien, Santiago, he's eating lunch. Bien. Ahora, el único detalle, que es, pucha, el más porfiado, ahí sí. El único detalle de Santiago es que la idea, es la idea, no estoy diciendo que esté mal, es que usamos las contracciones. Se queda así. He's eating lunch. He's eating lunch. En vez de he is... He's eating lunch.
Ya, Santiago, la negativa ahora, ¿cómo la dejaste? Recordemos que son dos. Recuerden que son dos chiquillos, afirmativo y negativo. He isn't eating lunch, yes. Bien. Entonces. He isn't eating lunch. Bien, Santiago. Number three, Emilia. She's crying. She's crying. ¿La griega se la borramos o no, Emilia? Yo sí se la borré, pero ¿Y la pusiste así? Mira cómo la hice yo. sí, pero no, no va así. ¿Crees tú? Yo creo que va así, porque así lo hice, pero no sé, no estoy segura. No, Yo creo que en va esta la ocasión griega. no, la Ah, griega el se griego. mantiene. La griega Ah, pues. se mantiene. Okay. ¿Y la negativa, Emilio? She's not crying. ¿Me la repite, por favor? She. She's not crying. Yeah, she's not crying. Ahí, ¿cierto? Ya. Yeah. ¿Cómo yo puedo abreviar eso? ¿Cómo lo puedo dejar más corto? Isn't. She isn't, yes. She isn't crying, ¿cierto? Ella no está llorando. Ojo que al decir she is not crying está correcto igual, pero yo les recomiendo que nos acostumbremos a escribir con abreviación. Porque más adelante, cuando ustedes vayan a otro curso, cuando vayan a la enseñanza media, cuando vayan a la universidad, siempre van a ver las contracciones. Entonces, acostúmbrense desde ya. Number four, Constanza, ahora ¿Cómo se dice esa palabra, la primera? sí. ¿Oui? ¿Wish? Ya, we. Digo, ¿we're? ¿We're? We're. Ok. ¿Twice? ¿Twine? Playing. Ya. ¿Twine? ¿Computer game? Computer game. Games. Ahí está. We're playing computer games. Bien, Constanza. And the negative. ¿Cómo quería en forma negativa? We aren't. We aren't. Bien, Connie. Profe, borró la E. Ahí está. We aren't playing computer games, ¿cierto? Ahí está. No estamos jugando videojuegos. We aren't playing computer games. Bien. Ya Isidora. Thank you, Connie. Number five. We listen to music. ¿Cómo queda la afirmativa, Isidora? Le escribí en el chat. They are listening to music. Ya. Esa misma oración, Isidora, la quiero, pero. Ah, es they. La quiero abreviada. ¿Cómo la puedo abreviar? They are listening to music. Esa yo la puedo abreviar. ¿Cómo la puedo abreviar? They Ya, la Isidora parece que está confundida. Isidora me está hablando de la negativa. Yo estoy todavía en la afirmativa. Pero ahí me pusieron. There. Ese they are, yo lo puedo abreviar en there. They're listening to music. ¿Cierto? Y la negativa, como la escribió Isidora, es they aren't. They aren't listening to music. Ah, ahí están. Entonces tenemos afirmativas, negativas, afirmativas, negativas. ¿Preguntas con la actividad, chicos? No. ¿No? No. Vamos entonces. Déjame ver la hora. Estamos sobre. Dice, number 8. Complete. Complete. Ya, complete status updates. Ya, hay varias imágenes, ¿cierto? Hay varias imágenes. Y cada hay unos tipos de fichas que aparecen los nombres y aparece una acción. Veamos el ejemplo. Number one, ¿cierto? Acá está esta imagen, ¿cierto? Hay líneas y abajo dice Laura o Laura. Hay una carita feliz y dice. ¿Ah? ¿Cómo? Que la carita feliz dice si es positiva o negativa. Exacto. Pucha, me perdí. Ahí está. Ya, exacto. Y dice aparte, swim out the pool. Swim out the pool. Esto debe ser como las cosas que le gusta hacer, por ejemplo.
Y si vemos la imagen, claro, efectivamente está en la piscina. Entonces lo que ustedes deben hacer es escribir la información que está acá, por ejemplo, swim at the pool, pero como si Laura lo estuviera haciendo en el momento. ¿Ya? Entonces Laura dice, I'm swimming at the pool. Esto es como una especie de, como de tiene un nombre esto. Que está, por Natación. ejemplo, no, no, no. Por ejemplo, en WhatsApp aparece una sección que se llama, ay, ¿cómo se llama? Estados. Ven que en WhatsApp sale chat, estados Sí. y ya. Vendría siendo como el estado, de que uno va colocando qué es lo que está haciendo en el momento, en este caso de la actividad. Entonces, vamos a escribir acá, como en el ejemplo de Laura, que Laura pone swim out the pool. Entonces, ustedes van a escribir esto mismo, pero en presente continuo. Y va a quedar así, I'm swimming out the pool, que en el fondo es como si lo estuviera diciendo Laura. ¿Profe? ¿Sí? ¿Tiene que ser como si una misma esa misma persona lo estuviera diciendo? Exacto, como si la misma persona lo estuviera diciendo. Ok. O haciendo en este caso. Pero ahí es a donde sale la 4, ¿la debemos hacer en forma negativa o en forma positiva? La 4 es negativa. Entonces debo decir cheese. No, porque dice Vanessa and Yuna. Son dos personas. Ah, ya. Entonces, ¿cómo iría? Como ellas. Mira, vamos a la 1. ¿Quién está escribiendo la acción? Laura. Ya, es Laura la que ella misma está escribiendo, ¿cierto? Entonces, si vamos a la 4, son dos personas, en este caso Vanessa and Yuna. Supone que una de ellas está diciendo la acción. Entonces, ¿qué pronombre van a usar ahí? Imagínense que una de ellas está diciendo la oración. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo? She is No. we. We, exacto, nosotras. Tiene que ponerse en el papel de uno de estos personajes. Entonces está diciendo, nosotras no estamos, bla, 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 bla. Ya, ¿hay alguien que no entendió la actividad? Constanza, ¿qué está pegando en el chat? ¿Qué es ese link? ¿Cuál link? ¿Pegaste un link en el chat? No sé, ya me pegó, ¿no? ¿Cómo se va a pegar solo? No sé, espera, déjame ver. Fíjate, recién un link largo en el chat. Y después me pusiste, profe, voy al baño. Y yo me metí al link. Yo también. Yo igual. No sé de qué debería Quizás lo ser, hice sin querer. No hay nada. Fue sin querer. ¿Y qué es lo que De hay? haber apretado el control B Nada. sin querer. Es que dice, uno se mete al link y dice que la página no funciona. Sí. Ah, Debe haber sí, es que estado tengo en el algo ella. internet mal. Debe Tengo haber el estado internet en un mal. link no válido. Copió el link sin querer y lo Sí. cogió en el chat. Ya, Sí, lo más cuidado siento. ahí, más cuidado ahí, chicos. Ya vamos entonces. En el 2, no alcanza a leer el 2, dice Patrick. Entonces es Patrick el que va a escribir acá. Y dice, play soccer at school. Number 3, Amy and Philip. Dice, walk in the park. Caminando en el parque. Y number 4, tenemos Vanessa and Yuna. And number 5, tenemos a Mark. Y dice, have lunch at home. Almorzar en casa. Ya, entonces, number 2, voy a distribuir por mientras ustedes lo hacen. Son 5, son 6, 5. Son Ya, cinco. entonces, Profe, uno yes. puedo hacer la dos. Espera, 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 Constanzón. Ya, la 2, la Connie. La Connie me habló, ¿cierto? Profe, yo creo la cinco. Yes. Ya, Antonella, la 5. Profe, yo la cuatro. Emilia, la 4. Ya, y la 3, me falta la 3. Sofía, revivió.
Sofía, ¿me escuchas? Sofía. Sofía. Ya la Sofía no me pesca. Marian, po. Ah, mira, Marian. Tú tienes un ángel de la guarda, Marian. Sofía, la número. ¿Cuál te dije? La número 3, Sofía. Number 3. Me salvé. De nuevo, po. Oh, la De Marian nuevo, tiene pero. más dudas que un En gato. la otra, la que viene después, no te va a salvar. ¿Hay más? Sí, pero no están en el texto. Son unas páginas que busqué. Vamos, si esta actividad no es larga, no es larga. Vamos, vamos. Number 2, 3, 4, and 5. Number 2, Constanza. Number 3, Sofía. Number 4, Emilia. And number Antonella. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuni ya está lista con la 2? Yo estoy lista con todas. Dime. Muy bien, esa es la actitud, entonces. Estoy lista, pero con todo. Vengo con todo aquí. ¿Qué? Profe, pero la Connie dice eso y no dice la respuesta, por tanto. A ver, yo sí di la respuesta. No, pero yo no se la he pedido, pues ahora se la voy a pedir. Ya, Ah, ya contaste. Vamos. Number 2, ¿cómo la escribiste? We're playing soccer at ¿Cómo? ¿Cómo? the school. ¿Cómo? We're playing soccer at school. Ya, alguien puso algo Nosotros distinto. No sé si se entendía, pero jugamos. alguien puso algo distinto. Yo, profe, Sí, puse. Yo Antonella. puse algo distinto. Yo Antonella, puse. ¿qué pusiste? I'm Ya, playing. exacto. Bien. Claro, Connie, lo que pasa es que yo dije, pónganse, imagínense que son esta misma persona los que están escribiendo, porque son ellos los que actualizan su estado. Por eso que Entonces. voy. Sí, pero es solamente Patrick, es el estado de Patrick, por lo tanto es Patrick el que está hablando. Entonces, como dijo la Antonella, es I'm. ¿Qué más, Constanza? El resto que me dijiste estaba bien. I playing soccer at school. Soccer at school. Yes. Lista. Pero Constanza, cuando me dije, la oración que me dijiste está bien igual. El detalle solamente es que era es Patrick el que está redactando este mensaje. Pero bien igual. I'm playing soccer at school. ¿Cierto? Estoy jugando fútbol o soccer en el colegio. Bien, Constanza. Number 3. Sophie. Sophie. Tenemos Amy and Philip. Y la acción es Walking the Park. La pusiste Sophie, number 3. Se prepara Emilia. Ya estoy preparada hace rato, profe. Ya, la Sofía me dice que espere, entonces me voy a la 4. Voy a saltar la 3, Sofía. Ya, number 4, Emilia. Aren't studying for a test. Acá mi cuadrito para escribir. Entonces la Emilia me dice: We aren't studying for a test. We aren't studying for a test, ¿cierto? Tiene que ser negativa. Y dice: No estamos estudiando para la prueba. Esto está puro cobuchando. Qué floja. Ya, Sofía, ¿la tienes? ¿La número 3? Parece que no. La está haciendo la Sofía. Ya vamos a las 5 entonces. Number Profe, se tiene que poner where o we nomás. el presente continuo tiene que ser con el verbo to be, por lo tanto tiene que ir where. Entonces es where have Pero mira, life. mira, ve la 5. Abajo, ¿qué nombre dice? Ah, está hablando de Exacto, solo de él. Entonces, ¿qué dice él. Mark? Entonces sería his. No, porque piensa que es Mark el mismo el que está escribiendo su estatus para actualizar su I'm. estado. ¿Cómo lo escribe él? I'm. I'm. Hay que hablar en primera persona. Entonces, I'm.
Having. Have, viene del verbo have. Having. ¿Te sacaste la E? Ah, ¿Sacaste la sí. E? Ya se ve, hay que sacársela. Entonces, I'm Lunch having at home. lunch at home. Yes, ahí está. I'm having lunch at home, ¿cierto? ¿Qué significa? Estoy almorzando en casa. Ya, Sofía. Thank you, Antonella. Sofía, number three, vamos. Y ¿Qué la pasa? Sofía no la Ya, Sofía, se ¿quién la dice puedo qué? subió. ¿Cuánto está 5, Sofía? Si no, Connie, tú me lo dices. One, two, three, four, four y medio. Ya, 5, ya. Pero Sofía, ¿cómo no la tiene? Pues sí, es fácil. Where? Ya, Constanza. Where? Ya, we're. Weird, digo. Es we. ¿Cómo se We dice are. esa palabra? ¿Cuál? Walk. Walk. Walk, yes. Walking. Walking, exacto. We're walking. In Tay Park. In the park. In the park. Yo creo que la Sophie no se la subo porque no está colocando atención. Sophie, cierto, es muy fácil. We're walking in the park, ¿cierto? Porque es Amy and Philip los que están hablando. Son los dos, nosotros. Estamos caminando en el parque. Bien. Preguntas, chicos. Preguntas, preguntas. ¿Cuál? No. No, que ustedes no. tengan preguntas. No, no. Ya. Entonces, no, no. Vamos no, a ver. No. Ya sí no. Me quedó claro, me quedó claro. Voy a dejarte no. presentar para presentar. ¡Uy! Por fin la gente. Voy a. Ya les voy a proyectar unas páginas que busqué. Porque ahí vamos a ir practicando. Entonces aquí la María no se va a salvar. No se va a salvar. Ya, tenemos, mira. Aquí. Ya, dice aquí arriba, ¿ven? Present continuous o present progressive. Recuerden que no les significa lo mismo. Antonio. Eso está. Ah, usted lo buscó, yo pensé que estaba en el libro. Bueno. No, lo busqué yo. Yo también. Ya, mira, tenemos, ¿cierto? Estas oraciones y con dibujos para que sea más clarito. Y aquí lo que deben hacer ustedes es, en el fondo, marcar cuál de estas alternativas va en estas líneas para poder completar la oración y que la oración, obviamente, esté en present continuous. O sea, que la la acción primera. Se esté realizando en este momento. ¿Ok? Entonces tenemos number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la voy a, momento, 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 la voy a achicar. Ya, ahí está. Para que ustedes la vayan viendo, entonces, recuerde, la de pelota de fútbol es la 1 y la de tenis es la 2. Debo ir así. Entonces, number 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number 1, Marian. Al tiro. ¿Puedo hacer la 2 yo? Ya, la con y la 2. Yo quiero la. Y si no hay nadie que se ofrezca, yo también. Yo quiero todas. Yo quiero la 4. Yo quiero la 6. ¿Qué me dijo la 4? ¿Qué me dijo la 4? La nombre. Ya. Yo quiero la 5, profe. Yo quiero la 6. Emilia, mira la 5, number 6, Antonella tengo. ¿Qué más me habló? Isidora, number 7. Ay, a ver. Javiera, number 3. Bueno. Y Roberto. Number 8. Ahí están. Entonces, number 1, María. Number 2, Connie. Number 3, Javiera. Number 4, Almendra. Number 5, Emilia. Number 6, Antonella. Number 7, Isidora. Y number 8, Roberto. Ya. Yeah. Vamos entonces. Ahí está, miren. Ahí está la 5, 6, 7 y 8. Para que la vean. Vayan viéndola porque tengo que subir. No la van a volver a ver. Entonces, Marian, number one. La primera. Yes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Léeme la oración incluyendo la respuesta correcta. A ver, ¿cómo es? I am playing football. I am playing football. Ok, thank you. Correct. Es aquí. Correct. Muy bien. Number two, Constanza. You are playing tennis.
Yes, you are playing tennis, correct, ¿cierto? Estás jugando tenis. Muy bien. Number three, Javiera. He's playing video games. He's playing video games, correct, good. Number four, Almendra. She's playing rugby. She's playing rugby, yes, correct. Then, Emilia, number five. It is playing golf. It is playing golf. It is, bien, Emilia, it is, bien. Ahí está uniendo los sonidos. It is. En vez de decir it is, it is. It is playing golf. Bien. Siguiente es number six, Antonella. We are playing the guitar. We are playing the guitar. Excellent. Correct. Then, Isidora, number seven. Oh, ya vamos como avión. Isidora. You is playing the piano? Ya, con you usas is. No. Ya, entonces él You está are. contestado. You are. Era you are. You are playing the piano. Siempre con you, Isidora, va a ser are. Okay. Cuando tengamos que usarlo, obviamente, pues no siempre, no siempre. Y number eight, Roberto. Ah, Roberto está atento. ¿Qué me puso? Ah, they are playing basketball. They are playing basketball. Bien. Bien, están todas correctas. Lo que deben entender es que sí estamos entendiendo el contenido. Ya, sigamos avanzando. Ahora la va a hacer otra. Aumentemos la dificultad. Si hacemos esto, terminamos, chicos. Se Esta. venía a venir. Y estamos. Liz Taylor. Sigo Profe, y sacando la uno, once ¿qué días. hay que Dígame. hacer? ¿Qué hay que hacer en esa? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Profe, yo quiero hacer la ¿Ordenar las tres. palabras? No, mejor ¿Hacer la cuatro. oraciones? Hacer oraciones, exacto. Dice, make ¿Agregar the el verbo present. to be y el Agregarlo, exacto. ING? Yes. Sí, ojo que entre paréntesis también está el not, por lo tanto nos indica que la oración debe estar en forma negativa. ¿Ok? Entonces dice, make. Profe, ¿Sí? yo quiero hacer la Yo quiero cuatro. hacer la dos. Ya, pero déjame explicar, pero Yo quiero déjame hacer la explicar. dos. Yo quiero hacer la Ah, cuatro. dice, oh, a ver, be quiet. Dice, make the present continuous positive or negative, o affirmative or negative. ¿Ya? Nos vamos a ayudar con las palabras que están entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, si la uno dice, I study at the moment, aquí debo obviamente usar el verbo to be, am, is o are, y modificar, ¿cierto?, el verbo para poder agregarle el ING. ¿Ya? Entonces, number one, las voy a anotar, son. No, son, no son muchas. Aquí me salió todo. Ya vamos a hacer Hasta las 12, ¿dónde hay hasta. 12 personas? Ah, usted también cuenta. No, vamos a hacer 10. Ah, Ya, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Vayan ya. Ya viendo la Emilia primera. la 2, yo la 4. Yo conozco la primera. Y la Profe, Antonella la primera. hay 11 personas, o sea, va a haber solo uno de nosotros que se va a salvar. La Mariana, está La bueno. María. Yo no quiero hacer eso. No, aquí Profe, usted lamentablemente no puede elegir, elijo yo. Agustín, yo number puse one. la primera. No. Antonella, number two. Pero, profe, yo que No. le había pedido Yo que quiero yo ser sea la la cuatro. dos. Number Yo quiero three, ser la four. dos. Number Ah. four, Oiga, pero Emilia. cállense, yo no escucho nada. Yo tampoco. Ya, Agustín, number one. Antonella, number two. Constanza, number three. Emilia, number four. Isidora. ¿Ponemos a Isidora o no la ponemos? Yes. No, yo sí Isidora. que sí, profe. Isidora, number five. Javiera, number six. María, number Bueno, seven. ¿lo está haciendo por los nombres de lista? No, por lo que están conectados. Bueno, Roberto, number eight. la mañana se salvó. Hola, Mariana es la 7. Por eso. Roberto, number 8. Santiago, number 9. La Sofía se salta. Y Sofía, number 10. ¿A quién ¿Cuál más era yo, dije? la 6? A Pero, nadie. profe, Santiago ¿cuál hacía aparece. yo? Repito. Agustín, 1. Antonella, 2. Connie, 3. Emilia, 4. Isidora, 5. Javiera le tocó 6. Marianne, 7. Roberto, 8. Santiago, 9. Y Sofía, 10.
O no, sea, sería, nos no, dijo a todos. Profe, ¿no? ¿Profe? ¿Sí? ¿La puedo cambiar con la 4? No, porque me va a desordenar todo el esquema que hice recién. ¿Al Santiago lo nombró? Sí, Santiago la 9. Ya, Agustín, number one. Vamos. She's going home now. She's going home now. Vamos a ver si me la toma buena. Bien, she's going home now. Entonces sí me sirve colocar apóstrofes. Bien, Agustín. She's going home now, ¿cierto? Ella está yendo a casa. Aquí sí que la acción la está haciendo ahora, porque dice now. Number two, Antonella. Tengo, I read a great book. I am reading a great book. Recuerda la abreviación. I'm reading a great book. ¿Vamos? Yes, correct. Antonella, very good. Number three, Constanza. Tengo, she not, ojo que negativa, not wash her hair. She isn't. She isn't. ¿Cómo se dice esa palabra? Wash. Washing. Washing. Hair, ¿cierto? Ella no está lavando su cabello. Veamos. Bien. She isn't washing her hair, ¿cierto? No está, ella no está lavando su cabello. Good, Constanza. Number four, Emilia. The cat y chase mice. Chase mice es atrapando ratones. Mice es la forma plural de mouse. Mouse es singular y mice es plural. No es mouses, por si acaso. Ya vamos, Emilia. Number four. The cat eat placing mice. The cat eat o the cat is. The cat is. Yeah, is chasing mice. Mice. Ah, pero esta ya es pregunta. Es pregunta. Entonces, la pregunta no la hemos visto, pero Emilia, ¿crees ser capaz de crear la pregunta? Si el gato está cazando ratones. Que la pregunta no la hemos visto todavía. ¿Cómo puede ser la pregunta? ¿A alguien se le ocurre? Yo. Así. Al revés. Para ver, Emilia. De que tú estás en la 4, ¿cómo quedaría entonces? A ver. Chasing. No. Eso va después. ¿Profe? Yo, profe. ¿Agustín? Ay, no sé, profe. Is the cat chasing mice? Yes. Is the cat chasing mice? Tú mismo dijiste al revés. En vez de decir the cat is, al hacer la pregunta es is the cat. Is the cat. Lo único que cambia de posición. Is the cat chasing mice? Y ahí sí. Pregunta. Bien, bien Emilia, bien Agustín. Si hubiese sido afirmativa, esto hubiese estado bien Emilia. Pero era pregunta. Okay. Y te saqué del ejercicio un poquito. Ya. Number five. La 5 le tocaba a la Isidora. Isidora, si te fijas, también es una pregunta. Ya, házmela primero en afirmación. ¿Cómo queda en afirmación Isidora la número 5? Si está she y está cry, ¿cómo queda en afirmativo? Lo puse en el chat. Ay. Por el chat. No me sonó que escribió en el chat. Ya, she's crying. Bien, Isidora. Ya, pero ahora el problema es que es una pregunta. Entonces la pregunta se formula de forma distinta. ¿Cómo queda la pregunta? ¿Profe? Está preguntando, ¿está llorando? ¿Está ella llorando? ¿Profe? Yo sé. Entonces, a ver, Emilia. ¿Is she crying? ¿Is she crying? Exacto. ¿Is she crying? En vez de decir, she's crying. Is she crying, ¿cierto? Invertimos el she con el is. Solo eso. Y así creamos la pregunta. Is she crying? Bien. Bien, Emilia. Number six. Estaba la Javiera. Ya, Javiera, este ya es negación. Latin. He isn't
Starting latching. Bien, ¿cierto? Yes. Bien, Javi. Number 7, Marianne. Pregunta, mira, es una pregunta. No. Hagámosla en afirmativo primero. En afirmativo y luego la pasamos a la pregunta. Entonces, ¿cómo queda en afirmativo, Marianne? We're driving to London. Ya. Yeah. We are driving to London. Habíamos dicho que la pregunta había que invertirlo. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? We're. No, porque eso es afirmación, María. Ah, la pregunta. Sí. Are we driving to London? Yes. Are we driving to London? Exacto. Bien. Are we driving to London? Yes, we are. Oh, no, we aren't. Number 8. Thank you, María. Number 8. Roberto. Es pregunta también. La 9. Lo escribí en el chat. Pregunta, y la 10 es afirmación. Are they watching TV? Bien, Roberto. Are they watching TV? Yes. Are they watching TV? Correct. Bien, number 9. Good, Roberto. Number 9. Santiago y luego Sofía y terminamos, chiquillos. Santiago, number 9. Es pregunta. Ojo ahí. Te tocó más difícil porque tenemos otra palabra. Tenemos el where. A ver si lo pudo hacer el Santiago. ¿Qué puso? Where does she go now? No, porque aquí no usaste el ING. Profe, yo me lo sé. Yo me lo sé, profe. ¿Quién me habló? ¿La Antonella? La Connie primero. La Connie, a ver. Ya, esta palabra, el where, siempre va a ir primero. Entonces, ya, where. Pero. ¿No sería is she? Yes, where is she? ¿Qué más, Connie? Go now. Go now or going now? Going now. Exacto, tiene que ir el ING. Recuerden. Where is she going now? Así como, ¿y para dónde va ahora? ¿Para dónde va ahora? Where is she going now? ¿En su casa? Where. No sé. Para pregunta is where? Y que acá está preguntando, en vez de si, por ejemplo, ¿estás viendo televisión? Acá está preguntando otra cosa. Aquí está preguntando dónde. ¿Dónde está yendo ella ahora? Ya este, el where siempre va a ir primero. Y como preguntar what. O, what are you eating? I am eating a pizza. Podemos agregarle más palabras a la pregunta. Si queremos, depende de lo que queramos preguntar. No reviso si estaba bien. Ahí sí está bien. Number 10, Sofía. Tengo, I not leave now. Leave, recuerden que es abandonar, dejar un lugar. Y es negativo, Sofía. ¿Cómo queda la número 10, Sofía? No sé si estoy bien, pero... ¿puedes volver a la pregunta? A ver. No sé si estoy bien, pero... ¿es isn't leave now? No, no está correcto, Sofía. Oh. Primero porque dice I, y con I yo no uso is. Partamos por ahí. Y el leave no le agregaste el ING. Por lo tanto, no es una oración que esté en present continuous. ¿Quién me está hablando? Yo, la Connie. I am not. I am not. Leaving. No le having. ¿Ya? Y le sacamos la E. Leaving. Ya. Constanza, ¿de qué otra forma puedo decir esta oración, pero dejándola más corta? Quitando el not y poniendo I am ¿Sí? ¿Estas palabras? Profe, ¿sí? A ver, Emilio. Ay, se me olvidó cómo decir la palabra. ¿Emilio? I am poniéndole la profe M. ¿Ya? Ahí está bien. I'm not leaving now. ¿Ya, Connie? Que esto es lo mismo que decir I am not. Pero lo que yo le estaba pidiendo a toda la clase es que se acostumbren a escribir abreviado. Entonces, por eso, I'm not leaving now. Ahí está correcto.
¿Ya? Hagámoslo en la 11, por lo menos, para que no quede solita. Sí, está divertido. ¿Sí? Ya dime tú la 11 entonces, Connie. ¿Cuál es la abreviación incluida? Ah, y ahora se queja, ¿no? ¿Quieres seguir? Después you se queja. Aren't, you aren't not running. You aren't, ¿qué más? Not running. Digo, no, borre el not, borre el not. Running. Ese verbo, Constanza, es run. No, pero le agregué la I-N. No, porque Coti me está diciendo running, yo te digo que es run, no run. Yeah. Ya, entonces, you aren't running, ¿cierto? Running, no running. ¿Profe, no se le pone la do-N? A eso, y a vos se le preguntaba a la Connie, ¿ahí, Connie, o no? No, pues mira, lee arriba run, donde está el entre paréntesis. Fíjate, tiene una consonante, ay, qué consonante. Entonces le tengo que agregar otra N, running, ahí sí. You aren't running, y ahí está. Hagámosle 12. Ay, ¿cómo te me vamos a llegar hasta la 20? Mira, ya, hagamos la 12 y terminamos, porque la 12, miren. ¿No puedo hacer la 12? Tío, en la 12 tenemos otra palabra que es why, que significa why, ¿por qué? ¿Qué significa? White. Entonces, esta pregunta siempre va primero. Why? White it stay? Stay? No. Is? Why is? Believing. ¿Cómo, Emilio? Why is? Believing. Believing. ¿Cómo no, se dice? No, dice he, no dice be. Profe, ¿cómo se dice esa palabra con la H y E? Se me olvidó. Why. Why. Is. Why. He living, ahí sí. Why is he living? ¿Por qué se está yendo? Yo lo leía. Como un B. Con B, sí, pues yo dije, ¿cómo? Sí, no, pero igual supe que te confundiste. Y entonces, why is he leaving? ¿Por qué se está yendo? Ahí está. Hagamos la pregunta. Ya veo la pregunta, la vamos a ver más adelante. Pero mira, si quieres te dejo el link para que vayas y lo haces solita. Es que tengo un internet malo. ¿Cómo estás conectada? Obvio que era un profe, me gustó. ¿Cómo estás conectada? No entiendo. No sé. Entonces, puras excusas. Miren, ahí están los links. Si los quieren hacer, tienen que pincharlo al tiro, porque yo, si me salgo de la conversación, el chat se pierde. ¿Profe? Ya. Preguntas. ¿Quién lo decidió?